Ahora sí que estamos grabando. Entonces, como les indiqué, vamos a ver el video, ¿eh? Este video lo desarrolló el profesor Eric Konenkamp, ¿eh? Este video también ya tienen el link en el aula, ¿eh? Tengo que compartir también el audio, compartir sonido de la computadora, ¿eh? Me avisan, por favor, si no se escucha, ¿no? Si se escucha, no me digan nada, pero si no se escucha, me advierten de inmediato, ¿no? Para yo tratar de solucionar el problema, ¿no? Entonces, acaba el video. Muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos al Laboratorio de Tecnología de los Materiales, donde trabajaremos con el tema del ensayo de chispa. El ensayo de chispa lo podríamos catalogar como un ensayo normado, el cual consiste en posicionar una pieza posicionar una pieza, ¿cierto?, cerca de un esmeril, para que éste pueda entrar en contacto y ver la chispa que produce. Como podemos ver aquí, vemos cómo la pieza es colocada e inmediatamente comienza a botar chispa. Analizamos la cantidad, la forma y el color de la misma para poder revisar qué tipo de material es y la cantidad de elementos salientes que contiene y el tipo de acero que sea. Puede ser un hierro fundido, acero o u otro más que piezas no metálicas que también podrían eventualmente tener un tipo de chispa. ¿Ya? Muy importante para este análisis, ¿cierto?, es trabajar con distintos tipos de piezas. Es por esto que en este laboratorio o en este video vamos a mostrar algunos de estos. El primer material que vamos a mostrar, ¿cierto? Bueno, lo voy a presentar, una llave como la que todos tenemos en nuestros bolsillos, un formón, que es una herramienta, ¿ya?, para poder trabajar otros materiales, por ende tiene que tener especificaciones claras, dos piezas de acero que pueden o no ser iguales, una cañería de cobre y un tapón o tope de bronce. Además de una siguiente pieza que va a ser una vainilla de para fines balísticos, ¿cierto? Como la que vemos aquí, la cual nos va a es de algún material, ¿cierto?, que tenemos que analizar. La idea de este laboratorio es que ustedes puedan realizar pongamos en contacto estos materiales con el esmeril y obtengamos, ¿cierto?, el perfil de chispa. ¿Qué quiere decir esto? Cantidad, color y la forma. Aquí es importante que ustedes también puedan jugar un poco con el video, lo puedan pausar, lo puedan reproducir y con eso ustedes van a poder obtener, ¿cierto?, cómo está trabajado este tema. Vamos con el primer elemento, el primer componente, que es una de las barras de acero. Podemos ver inmediatamente cómo empieza a salir la chispa. Y de nuevo, si es necesario pausarlo, páusenlo para poder analizar y revisar, ¿cierto?, cuánto es la cantidad de chispa que tenemos. Ahora vamos con la siguiente pieza de acero. Y ya la cantidad de chispa es un poco mayor. Y también podemos ver que hay algunas diferencias, ¿cierto?, muy leves con respecto a la forma de la chispa. Ahora vamos a analizar, ¿cierto?, el formón y mira la chispa cómo sale. Ahora veremos uno de los elementos cotidianos, la llave, la cual no generó chispa. Y si generó una por ahí, muy poco, muy leve. Ahora vamos con este grillete. La idea o gracia de este grillete es que es una pieza fundida. Eso es lo que esperamos, ¿cierto? Ustedes van a tener que cotejar eso eventualmente, revisando el nivel y la fisonomía de las chispas y también el color. Ahora vamos con el tapón de bronce, el cual, como podemos ver,
poca chispa es la que obtenemos acá, ¿cierto? Casi, creo que por ahí se ve una. Pueden pausar el video, retrocederlo para analizarlo. Y ahora vamos con el cobre, que al igual que, sí, al igual que el bronce, bien poca chispa obtenemos, ¿cierto? Ahí obtuvimos una, obtuvimos un poco. Entonces la idea de esto, ahora vamos con la vainilla, a ver qué, cómo nos va con esto. Ya, si es que ustedes ven alguna chispa, páusenlo, revísenla y revisen la forma que tiene. De nuevo, el no obtener chispa también es una conclusión válida para cada material que nos va a permitir, ¿cierto?, distinguirlo. Ahora, no solo vamos a analizar estos materiales que nosotros acabamos de ver, acá estamos repitiendo y estamos viendo de nuevo, ¿cierto?, lo mismo, sino que además vamos a ver otro tema que lo voy a pasar a introducir enseguida. Estamos viendo de nuevo, ¿cierto?, los perfiles. Vemos como el ayudante ahí está trabajando, ¿cierto?, haciendo el tema. Y vamos a ver de nuevo el formón. Veamos el formón. Este formón, recuerden que está hecho por norma, bajo norma. O sea, está hecho como se debe hacer un formón, ¿ya? Con los materiales y la forma de trabajo. Ahora vamos a ver un formón de tipo más artesanal. Veámoslo. Mira la cantidad de chispa que aparece. Eso es lo que nos obtenemos, ¿cierto?, cuando trabajamos con materiales que no son para la para el tema. Si a usted le llegase este tipo de formón a su trabajo y le hace el análisis, va a notar entonces la diferencia inmediatamente, ¿ya? Y hasta podría decir qué tipo de acero es, ¿ya? Esperemos que eso esté también dentro de sus conclusiones al momento de entregar el informe. Vamos a ver otra pieza que la vimos al principio de la del video y la vamos a volver a ver, pero ahora sí, con toda la de la ley, trabajarla y analizar su chispa, que es el electrodo de soldadura. Los electrodos de soldadura son aceros o son elementos que sirven para unir dos tipos de acero. Entonces veamos ahora la fisonomía y la cantidad de chispa que aparece. Cabe destacar que es de una marca muy reconocida por hacer electrodo de soldadura, no le voy a hacer publicidad aquí, pero podemos reconocer y podríamos ver y analizar cuánto, qué tipo de material podríamos, del cual podríamos estar hablando, ¿cierto? Debido a la chispa, la forma y la fisonomía. Eso, estimados, espero que este video les sea de ayuda y que puedan realizar un buen informe. Recuerden que el informe va a ser acerca de reconocer, ¿cierto?, la cantidad, las chispas que se produjo en el para cada material, indicar cuánta, que si coincide más o menos con el perfil que ustedes esperan, y reconocer qué tipo de piezas son. También van a tener que indicar si es que este material del cual estamos conversando es ferroso o no, y e indicar si es que la cantidad de chispas obtenida coincide o no con la con el tipo de material que es. Además, como los formones se analizaron, ¿cierto?, uno es hecho en por como como corresponde y el otro no, espero que también puedan reconocer, ¿cierto?, el tipo de chispa obtenida y además el nivel, ¿cierto?, la fisonomía, y con eso puedan reconocer el material del cual está fabricado el segundo formón. Bueno, estimados, que tengan un excelente curso y esperemos y espero que este laboratorio y este video les sea de mucha ayuda. Muchas gracias. Ya, muchachos, voy a dejar el link en el chat, como le había comentado. Ya, muchachos, voy a dejarle el link en el chat, como le había indicado anteriormente, para
para que también esté por este medio. Les recuerdo que en el aula, que lo vamos a ver de inmediato, estaba comentando este tema del aula. ¿Profe? ¿Sí? Profe, este es el que tiene que ser en grupo, ¿verdad? Exactamente. Ya. Yeah. Exactamente. Entonces, miren, voy a ir al aula para que... con que lo entregue solamente un alumno por grupo y que en el informe me indique los nombres de todos los integrantes, basta y sobra, ¿ya? Pero que el que lo va a entregar se haga responsable y lo entregue, porque muchas veces queda como responsable alguien y todos saben, menos él, que era el responsable. Y se sube al aula también, ¿verdad? Se sube al aula, pero también le doy la opción, como el aula recién está comenzando esta plataforma nueva, ¿ya? Si es que tienen algún problema, me lo envían directamente a mi correo. Ahí vamos a ver. ¿Puede dejar el correo, por favor? Su correo en... Mira, ahí todo lo que usted me está pidiendo ya está pensado. Ahí. Nos vamos acá donde dice tecnología de los materiales, ¿ya? En tecnología de los materiales. En introducción a los materiales. Espérenme, deje silenciar algo que está con el micrófono encendido y no, ahí. De inmediato también le indico cómo se entrega el informe, si es Word o PDF. ¿Ya? Acá está, entonces, en introducción a los materiales, que es la primera unidad que estamos viendo, ahí dice unidad número 1, al final dice evaluaciones y acá yo tengo el primer informe. Aquí está también el enlace para llegar ahí al video. Si abren aquí primer informe, ahí donde dice primer informe, aparece lo que yo les voy a pedir. Entonces, vamos a ver esto a continuación. Lo que les pido en este primer informe. Dejé hacer entrar a un compañero. Y comenzamos a explicar las dudas que usted tenía. Entonces, estoy grabando, sí. Voy a volver ahí. Ahora, entonces, primer informe, ensayo de chispa, cantidad de integrantes máximo, son 4. La entrega es este viernes 11 de septiembre, durante todo el día, si alguien lo quiere entregar a las 11:58, 59 minutos, no hay problema, es durante todo el viernes, ¿ok? Lo pueden subir al aula, de preferencia, pero si tienen algún problema, lo envían al correo, que es mi correo, carlos.baldi@usm.cl. La gran mayoría de los profesores, su correo siempre va a ser el nombre, el primer nombre, un punto y su primer apellido. Si su apellido es muy usado, o sea, hay muchas personas que tengan ese apellido, le agregan ahí una inicial del segundo apellido, el apellido materno. Y el trabajo se entrega en formato PDF, ¿ok? Entonces, creo que Javier me preguntaba, ahí está el correo, carlos.baldi@usm.cl. El objetivo de este ensayo es identificar los tipos de materiales, ¿no?, con base a la comparación visual de la chispa, ¿no?, con respecto a patrones establecidos. Estos patrones establecidos han sido patrones que se han realizado durante años, ¿no?, y ya se tiene, por ejemplo, mira, el acero estructural tiene este tipo de chispa con este tipo de volumen, pero insisto, como no es un ensayo que está normado, puede haber una pequeña variación, ¿eh? Entonces uno tiene que ir usando ahí la experiencia. Ahí Eric, profesor Eric, comentaba de que presentó dos formones. Un formón que está normalizado, si quieren de ahí también les subo la norma de formones, ¿eh? Para que vean que hoy en día casi todas las cosas que se usan a nivel industrial, herramientas, elementos, maquinaria, están bajo norma, ¿no?
La ISO da para todo, ¿eh? Y un formón artesanal, ¿eh? Entonces, él prueba un formón, que era el normado, y prueba el otro, y el tipo de chispa es totalmente diferente, ¿eh? Por ejemplo, nosotros en mecánica, cuando se hacen las compras de acero, ¿eh? Los muchachos, a los apoyos académicos, les pedimos que siempre saquen una prueba de alguno del lote que llega de acero, ¿eh? Ellos sacan un pedacito más o menos de unos 100 milímetros, ¿eh? Y van al esmeril angular de pedestal y le hacen el ensayo de chip, ¿eh? Y normalmente ellos dicen, ah, no, el acero que se pidió. Después se normaliza, se vuelve a ensayar y el tipo de chip es diferente. Y dicen, ah, sí, está bueno. Este nos vendieron un buen acero, ¿eh? Porque, ojo, usted en su empresa puede pedir un proveedor que le traigan algún material, ¿no? Pero el proveedor se pudo haber equivocado, ¿no? O quizá el encargado también se pudo haber equivocado, o le quieren vender otra cosa porque tienen un stock de cierto material y se quieren deshacer de él y te dicen, ya, te llevamos el 1020, y realmente, o el 1045, te traen realmente el 1020, ¿no? Entonces, uno hace estos ensayos con el fin de ir determinando este tipo de chip, ¿no? Entonces, por lo mismo, el primer objetivo es identificar los tipos de materiales, ¿ya? Con esta base a la comparación según el tipo de chip, ¿no? Comparar sus resultados con información sobre composición y propiedades. Entonces, antes de decirles lo que les voy a pedir en el informe, vamos a hacer una pequeña clasecita de la explicación ya más de los tipos de chispas. Entonces, como segundo punto, vamos a ver los aspectos teóricos. El presente ensayo visual, que debido a la abrasión de la superficie del metal, ¿ya?, produce chispas con distintos colores, ángulos y distancias. Aquí también faltaría volumen, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este esmeril, está girando a mucha RPM, nos acercamos con la probeta, ¿ya?, de este material y esperamos que obtener chispas. Ojo ahí, se dieron cuenta que hubieron algunos materiales que no arrojaban chispas, como la llave, ¿ya? Esa llave de cerrojo, uno puede revisar más o menos de qué están construidas las llaves. Se puede tener llaves de latón, llaves de acero, pero también hay llaves de aluminio. Entonces nosotros más abajito vamos a ver qué tipo de materiales no arrojan chispas. Es más, el profesor dijo, mira, ahí salió una chispa, pero probablemente esa chispa pudo haber quedado del ensayo anterior, del metal anterior, que quedó metida ahí en la piedra, ¿no? Las cuales son características del metal estudiado, ¿no? Entonces, a continuación vemos esta figura número 1, que es el esquema demostrativo, entonces donde tenemos la zona 1, denme 2 segundos para sacarme el lapicito y poder rayar acá. Entonces, vamos a rayar. Entonces tenemos la zona 1, vamos a decir que todo esto es la zona 1, tenemos la zona 2, en la zona 1, es el inicio de la generación de chispa. Aquí va a estar, por ejemplo, la rueda girando a X RPM, ¿eh? Girando a cierta velocidad angular. Es una piedra abrasiva, ¿eh? Entonces nosotros vamos a venir con nuestra pieza y la vamos a acercar ahí. Y se van a empezar a generar los diferentes tipos de chispa. Normalmente, en la zona 1, solamente se observan líneas y rayos rectilíneos. No hay explosión, a excepción de algunos materiales, muchachos. Normalmente, la gran mayoría de los materiales, ¿ya?, en esta primera zona, es solamente un haz de luz, ¿eh? Un rayo rectilíneo, ¿eh? Lo que sí uno puede ver acá y lo que fijamos acá en esta zona es el color,
el color que tiene este rayo. ¿Por qué? Porque los materiales y las chispas de estos materiales, a medida que va avanzando, va cambiando su color. No todos, ¿ya? Pero hay una gran mayoría que sí va cambiando el color. Y obviamente, la idea es que ustedes también averigüen eso, pero tiene que ver ahí con un tema que de la temperatura. Obviamente, esta chispa que viaja a alta velocidad se va enfriando, ¿ya? Entonces, usted puede apreciar que aquí puede tener un color amarillento o rojizo, y al final va a tener un color blanco, ¿ya? O también vamos a tener otros que van a ser blancos todo el trayecto, ¿ya? Entonces, como les comentaba, tenemos la primera zona en donde más que nada encontramos rayos rectilíneos, ¿ya? Y observamos el color característico de esta chispa. En la zona 2 empiezan a generarse en muchos materiales un abultamiento de este rayo rectilíneo, ¿ya? Se genera como que se engorda el rayo, ¿ya? Y eso pasa porque de alguna manera es como que está a punto de explotar, ¿ya? De generarse este estallido, ¿ya? Y el elemento sigue avanzando, esta chispita sigue avanzando. Acá, en la zona 2, en algunos materiales se empiezan a generar, ¿ya? Esta chispa. Aquí, por ejemplo, tenemos una chispa de forma de estrella, no, de flores, de flor, disculpe. Esta es flor, esta también es flor. Esta flor termina con esta especie de lenguas, ¿ya? Pero seguimos en la zona 2, seguimos en la zona 2. Se empiezan a generar en algunos materiales ya las explosiones de esta chispa, ¿ya? Entonces aquí se observa abultamiento, bifurcaciones, ¿ya? Aquí también se empiezan a generar bifurcaciones, se dividen, ¿ya? Este rayo, ¿ya? Que es prácticamente como una estrella fugaz, por ver algún ejemplo, y algunos desaparecen, ¿ya? Y otras terminan como una explosión. Entonces, profe, todos los materiales pasan por este tipo de estallido, todos los materiales tienen estallido como flores, como ramificaciones, como lanzas, como estrellas. No. Algunos materiales van a tener solamente ramificaciones. Otros materiales van a tener estas explosiones y lanzas a la vez. Otros materiales van a tener estas explosiones y lenguas a la vez. Otros materiales van a tener flores y lenguas. Otros van a tener solamente flores, ¿ya? Entonces, eso me va a indicar, de alguna manera, comparándolo con un patrón, ya me va a decir, mira, este material tiende a parecerse a X material. ¿Sí? Y en la zona 3, ¿sí? En la zona 3, se generan la mayor cantidad de explosiones y empiezan las características propias, ¿sí? De las chispas de cada material. O sea, ahí tenemos tipo de gota, ¿sí? Tipo de gota, de estrella, aquí de estrella y de lanza además, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo estrella y explota la estrella, pero también tengo otro proceso que se genera la estrella, ¿sí? Como que la estrella es mucho más grande, y de esa estrella salen unas 5 o 6 lanzas, ¿sí? Que se pueden observar como estas, que están aquí, ¿sí? También tenemos una chispa que avanza y se empieza a ramificar. Y una de esas ramificaciones se vuelve a ramificar, ¿ya? Entonces, por aquí viene esta chispa, se ramifica, estas dos quedan hasta ahí, y esta sigue avanzando. Se ramifica, y esta se vuelve a ramificar, esta se vuelve a ramificar, se vuelve a ramificar, y esta de acá. Entonces, tiene muchas ramificaciones, como casi una explosión, que un elemento de aquí se divide en tres, ¿sí? Aquí ya se apagó, acá se apagó, pero este sigue, y al seguir también tiene la posibilidad de volver a generar una explosión, y se vuelve a dividir. Aquí hay ejemplos que se dividen en dos, o en tres, pueden ser en cuatro, ¿sí? Así que atento ahí a la ramificación. Ramificación. Las flores, es complejo en primera instancia, ¿ya? En ver y observar y decir y decidir, ¿ya?
Si la chispa es como flor o como estrella, ya tiende uno a confundirse, pero viéndola con detención, que usted puede ver el video del profesor, ¿ya? Apóyese de otros videos que hay en internet, no hay ningún problema, ¿ya? Pero cuando me tenga que entregar, y lo vamos a ver más abajito, usted tiene que llenar unos cuadros, ¿ya? En el cuadro tiene que poner en la probeta que vio el profesor, por ejemplo, la probeta 1, usted va a usar el grillete, ¿ya? Entonces va a sacar una fotografía, un pantallazo ahí al video y va a pegar la foto del grillete y además de la chispa que entrega el grillete, ¿ya? Y usted dice, ¿sabes qué? No me convenció mucho esa imagen, voy a buscar otras de referencia. Y puede generar otras imágenes de referencia, siempre y cuando esté usando la chispa de ese material. No me vaya a poner una de un acero, de acero inoxidable, y me está presentando el grillete, ¿ya? ¿Ok? Tiene que ser alineado, obviamente, a lo que estamos analizando, el tipo de chispa que usted está analizando. Ah, mira, hay otros que, como el tungsteno, que generan más o menos esta línea, un rayo punteado, ¿no? Algunos de los aspectos a revisar cuando vemos la chispa es el volumen de la chispa. Van a ver algún tipo de chispa que usted va a ver que son bien acotados, ¿ah? Son bien chiquititos, pero hay otras que son muy abultados, ¿ah? Se genera un gran volumen de chispa, ¿ah? También usted tiene que revisar los colores, el color en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3, ¿no? La cantidad de chispa, ¿ah? Puedo generar mucho volumen, pero al interior son pocas los rayos que se van generando, o las chispas, o la cantidad de chispas, una, dos y nada más. Muchos rayos y poca chispa, ¿ah? O muchos rayos y muchas chispas, ¿ah? O muchos rayos y muchísimas chispas, o pocos rayos y muchísimas chispas, va dependiendo del tipo de material, ¿ah? Entonces, tal como indica acá, todas estas se pueden esquematizar, ¿no? En la figura 1, ¿no? En la figura 1. Como se muestra en la figura 1, existen distintos patrones que permiten diferenciar distintos materiales metálicos, ¿no? También permite diferenciar un mismo material por una concentración de distintos elementos aliantes. Por ejemplo, tengo un material, ¿no? Pero este material está constituido con cromo y vanadio, y otro material base del mismo que tomo acá está con cromo y níquel. Los voy a pasar por este proceso de ensayo de chispa. Las chispas podrían tender a parecerse, pero, por ejemplo, alguno va a terminar con ramificaciones y el otro va a terminar con estrellas. Y ahí yo voy al patrón y veo, ah, sí, este tiene cromo y vanadio y este tiene níquel y cromo. Claramente se ve la diferencia. Acá, muchachos, este cuadro es muy importante porque aquí usted va a estar comparando lo que le dio en su chispa, ¿no? Con el patrón. Este va a ser el patrón, ¿no? Entonces, si observamos acá los primeros cinco, ¿no? Los primeros cinco, tenemos hierro fundido blanco, ¿no? Que es el primero. El segundo también un hierro fundido, pero este es gris, este es blanco, tienen diferente uso. Si nos damos cuenta, la chispa que tengo en el hierro fundido blanco es más grande, se ramifica más, es una ramificación, ¿ya? En cambio, vamos a agrandar esto un poquito, ¿ya? Ahí. Y mejor queda más bien para visualizarlo. ¿No? Entonces, acá ya tengo el 1 y el 2. Ambas probetas son hierro fundido, ¿ya? La primera probeta se generan ya las explosiones y se van ramificando y después se vuelve a ramificar, ¿ya? El hierro fundido blanco. El largo de la chispa, el avance que tiene, no es tan grande, ¿no? Más o menos pueden ser unos
40 centímetros, ¿ya? A lo más, ¿ya? El hierro fundido gris es una chispa más pequeña, ¿ya? Las ramificaciones no son tan grandes, una o dos ramificaciones, en cambio acá tengo muchas ramificaciones, y el largo, eso sí, acá habíamos dicho que podíamos tener unos 40 centímetros, ¿ya? Aquí podríamos estar hablando de 50 centímetros, ¿ya? Entonces, se ve la diferencia si usted tiene dos materiales, ¿ya? Y usted sabe que es hierro fundido porque se siente, se observa el hierro fundido, ¿ya? O le dijeron, ahí llegaron los hierros fundidos, usted puede revisar si un hierro fundido gris o un hierro fundido blanco, ¿ya? O sea, usted mismo podría tener ahí algunas probetas para siempre estar buscando como ese patrón en su trabajo, ¿ya? El acero dulce, que es un acero de bajo contenido de carbono, que en unas próximas semanas vamos a ir analizando cada uno de estos tipos de acero, que tiene su diferencia con la cantidad de carbono que tiene, ¿ya? En el interior. Obviamente tiene otro componente aliante, pero el carbono le da ahí ciertas características que es lo que nosotros vamos a ir analizando. Ahí vamos a ver un diagrama hierro-carbono, ¿eh? Que es muy utilizado. El acero dulce, al inicio, mire también, este color es un poquito más rojizo que el del gris, ¿eh? El blanco un poquito más anaranjado que el gris. En cambio del acero dulce, ya los rayos son blancos, ¿eh? Son más blancos. Durante todo su trayecto mantiene ese color, no hay cambio de color por zona. Las explosiones, ¿ya? Son explosiones de alguna manera de ramificaciones, pero terminan con una lengua. Aquí hay una lengua, aquí hay una lengua, ahí tenemos otra lengua, ahí, acá, por aquí, ¿ya? Entonces, y la chispa tiene una distancia ya muy, muy alta, más de un metro. Más de un metro recorre esa chispa. A medida que nos cambiamos al acero con un alto porcentaje de carbono, muchachos, estos que están acá tienen un altísimo porcentaje de carbono. Estamos hablando de 5 o 6%. Y aquí estamos hablando de 0,2, ¿ya? Aquí estamos hablando entre 1%, un poquito más, y un poco más, ¿ya? Pero para que vean que el nivel de carbono, ¿ya? Entre este y este, acá es mucho mayor, ¿ya? Y estos de aquí, mucho mayor todavía, ¿ya? El acero de alto carbono en la zona 1 tiene un color rojizo, pero más que rojizo, medio anaranjado, ¿ya? En la zona 2 va cambiando ese color medio anaranjado a un color blanco, y en la zona 3 ya termina siendo blanco, ¿ya? Y aquí, ¿ya? Se van generando muchas ramificaciones desde el inicio se van generando ramificaciones y lenguas. Las lenguas, eso sí, ¿ya? No son tan largas como en el acero dulce. Si se da cuenta, en el acero dulce teníamos unas lenguas muy largas, ¿eh? Y aquí algunas lenguas que se observan ya son más cortitas, ¿eh? Pero la ramificación es muy amplia. Y el volumen y la cantidad de chispas que tengo acá es mucho, mucho mayor que esta. O sea, aquí podemos decir que la cantidad de chispas son muchísimas, ¿eh? A comparación, obviamente, con un acero dulce. Y un acero de alta velocidad, es un acero que normalmente ustedes lo utilizan, no sé, ustedes, los mecánicos industriales, ¿eh? Lo utilizan para tornear, ¿eh? Esa herramienta de corte, que es para tornear un eje, ¿eh? Es un acero que se utiliza a alta velocidad. Ustedes también, los metalúrgicos, trabajan siempre con este tema de los diferentes tipos de acero. Entonces, un acero de alta velocidad te entrega, ¿eh? Este tipo de chispa
un poco más larga que el del acero de alto carbono, pero más corta que el acero dulce, ¿eh? Pero sus ramificaciones son más pequeñitas, ¿eh? Y son ramificaciones muy pequeñas, ¿eh? El color también naranjado, más, un poco rojizo, y termina siendo rojizo en la zona 3, ¿ya? No se generan lenguas como acá, no hay lenguas, está solamente la ramificación y pocas ramificaciones, ¿ya? La cantidad de chispas comparada con este es muy poco, y entonces ahí uno empieza a ver comparaciones entre los diferentes tipos de materiales. Ahí teníamos los materiales del 1 al 5, ¿eh? Acá abajito tenemos del 1 al 10 y después del 11 al 13. Hay más, obvio, hay mucho más, ¿eh? Pero aquí estamos dejando, ¿eh? Con los profesores, nosotros desarrollamos esto, algún ejemplo, obviamente. ¿Eh? El acero inoxidable, una chispa muy larga, como el acero dulce, así de largo, ¿eh? Con colores, ¿ya? Diferente entre la zona 1 y la zona 3. Normalmente en las tablas, ¿ya? Siempre le entregan la información comparativa como el color que tengo en la zona 1 y los colores que tengo en la zona 3, ¿ya? Normalmente no aparece la zona 2. Me imagino que en la zona 2 no aparece el color porque es una zona de transición en donde ahí se genera el cambio. Entonces en la misma zona 2 puedo tener un color rojizo y blanco a la vez. En cambio, en la zona 1 voy a tener un color rojizo y en la zona 3 voy a tener un color blanco. Por lo mismo, normalmente usted va a ver esos cuadros, los colores de la zona 1 y en la zona 2. ¿Sí? Que lo vamos a ver a continuación, vamos a ver una tabla en donde aparece esto. ¿Sí? ¿Alguien me está escribiendo? Deme 2 segundos para responderle. Disculpe, profe, pero si no entendí mal, nosotros tenemos que coger la probeta y ver qué pasa cuando se está. Don Benjamín, le explico al final de esto. Su duda, pero no tiene que elegir una probeta, tiene que tomar todas las probetas que expuso el profesor, ¿no? Eran 7, ¿no? Pero de ahí lo voy a explicar mucho mejor, ¿ok? Lleguemos, terminemos esta parte primero y pasamos allá, ¿no? Sobre las diferentes zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 3, como no está normado, ¿ya? No nos dicen cuál es el largo que tiene que tener la zona 1, la zona 2, la zona 3, porque si me dijera un largo, por ejemplo, no, aquí tienen que ser los primeros 15 centímetros, bueno, los 15 centímetros de eso, para este prácticamente aquí puedo decir que está en la zona 1, mira aquí, aquí en la zona 1 de este está todo el juego que puede tener, o el proceso de chispa que podría tener esto. Entonces, ojo, no indican los largos de la zona, pero más o menos podríamos decir que como un, si usted quiere dar un porcentaje, ¿eh? Un porcentaje, podríamos decir que en la primera zona es un 33%, la segunda zona es un 33%, y la zona 3 el 34% de una chispa, ¿eh? Del camino que recorre una chispa, ojo. ¿Ya? Entonces, sigamos acá. Voy a volver a rayar acá. A ver. El acero inoxidable, como les comenté, un color rojizo en la zona 1 y en la zona 3 es blanco. ¿Con ramificaciones? Sí. ¿Con poca chispa, pero sí con ramificaciones. Acá el tungsteno más corto, una especie de lenguas, de lengua, ¿eh? Pequeñas, ¿eh? Poco volumen de chispa, poco volumen de chispa en comparación con los que vimos anteriormente. El hierro forjado, en la zona 1, ¿ya? Aquí lo que vamos a ver en la zona 1, no se van a ver chispas, ¿ya? A comparación con este hierro maleable. Mire el hierro maleable, chispa de inmediato en la zona 1. Aquí prácticamente rayos, ¿ya? Rayo, rectilíneo. Y en la zona 2 ya empiezan a generarse pequeñas chispas, y en la zona 3 se generan las chispas totales, ¿ya? En donde también veo que aparecen ahí unas ramificaciones y unas lenguas,
Cosa que no veo acá, acá no veo estas lenguas, es más, aquí ya son una especie de flores, ¿ya? Aquí en el hierro maleable podemos ver flores. Exactamente, hay cambio, no, como les comenté, déjeme ver el nombre que me escribió, don Francisco, como le comenté, el cambio de color, ¿ya? Quiero que ustedes hagan ese análisis, pero tiene que ver, como dice usted, el largo de la proyección y el tipo de material, los materiales, ¿ya? Algunos metales tienen mayor capacidad de conductividad térmica que otros. Entonces, esa chispa finalmente es una viruta del material, esa viruta que salió volando, con ese tanta velocidad, se va enfriando. Y obviamente, como dice usted, va cambiando el color, pero no todos, ¿ya? No todos cambian los colores, ojo ahí, y tiene que ver el tipo de material, de nada. Por ejemplo, acá yo tengo una probeta, ¿ya? De un acero nitrurado. El nitrurado es un proceso térmico, ¿no? un tratamiento térmico que se le hace a los materiales para endurecerlo, ¿ya? Pero se le endurece de forma superficial. Entonces, por ejemplo, si yo mando a nitrurar un elemento, ¿ya? Me hacen ese trabajo, me entregan la pieza, y yo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a probar cómo quedó ese trabajo, si realmente hicieron el trabajo de nitrurado, ¿ya? Porque puede ser que me estén vendiendo algo que fue mal hecho, entonces yo lo realizo y veo la chispa. Es más, puedo, si hago el trabajo y me sale una chispa, por ejemplo así, o así, yo le mando la foto al proveedor y le digo, oye, ¿sabéis qué? Bien malito el trabajo térmico, el tratamiento térmico, por favor, puedes venir a buscar las piezas porque quedó muy malo mirar el ensayo de chispa. Ay, ya, jefe, no se preocupe. Y ellos saben que aquí te los pilláis de inmediato, ¿ya? No está normado, pero está muy avalado por la industria de la empresa metalmecánica, la empresa que vende el acero, ¿no? Tenemos aquí las aleaciones, este tiene cobalto, cromo y tungsteno, una pequeña, un pequeño haz, aquí no se generan chispas si se da cuenta, ¿no? Son rayos rectilíneos, ni en ninguna de las zonas se genera chispa. Y aquí tampoco, ¿no? No se genera chispa, es más cortito aquí, ¿ya? Es menos volumen de rayo a comparación con el níquel. El níquel tiene un poquito más de rayo, un poquito más largo, pero no se generan, no hay cambio prácticamente de color, no se generan chispas, ¿no? Y es más, hay otros materiales que vamos a ver en la siguiente tabla que no generan chispas en absoluto, nada, no se generan ni rayos, no hay ni chispa ni rayos, como el cobre no va a generar nada, ¿ya? Entonces tenemos la figura 2, que es en la figura 2 se puede observar cómo los distintos procesos de fabricación de un acero pueden afectar al volumen, la distancia que alcanzan las chispas y cómo cambian las formas de chispas. También un bajo volumen y dirección de la chispa es indicador del tipo de material. Si tengo un bajo volumen de chispa, este puede ser este tipo de material. Algunas de las características del espectro de chispas para los distintos materiales son enlistados en la tabla 1 que viene a continuación. Acá, tabla 1. Aquí está el tipo de material. Aquí está el tipo de material, el volumen de chispa, el color de la zona 1, el color de la zona 2, la zona 3, recuerde que la zona 2 es una zona de transición, por lo mismo no se deja ahí el color, ¿no? Cantidad de chispa y forma de chispa. Entonces un hierro forjado es un volumen grande de chispa, se inicia con un amarillo pastel y termina con un color blanco. ¿Qué tipo de forma de chispa es? Bifurcada y muy poca, ¿no? En cambio, un acero al carbono para herramienta, un acero rápido, ¿eh? El volumen de chispa es grande, muy grande, blanco y blanco, parte con un color blanco y termina con un color blanco, ¿eh? La cantidad de chispa es muchísimo, ¿eh?
¿ya? Y la forma de chispa es fino y repetido, ¿ya? Veamos acá, acero para matrices. Este tiene elemento aliante, ¿ya? Como el cromo, aparte del carbono, ¿ya? Aparte tiene cromo y wolframio, ¿ya? El volumen de chispa es pequeño, el color en la zona 1 es rojo y luego cambia a un amarillo pastel, ¿no? La cantidad de chispa es mucho y su forma se empieza en forma bifurcada, ¿no? Y por último, por ejemplo, podemos ver el cobre, el latón, el aluminio, ¿no? Ojo ahí, la llave que presentó el profesor, ¿no? Volumen de chispa, nada, ¿ah? El color, nada, sí, obviamente no va a haber color si no aparecen chispas, y los colores de la zona 3 tampoco si no hay chispas, ¿ah? La cantidad de chispas, nada, si no hay chispas, es más, el cobre, el latón y el aluminio no va a generar nada de chispas, y por lo mismo yo le decía que cuando el profesor pone la llave, ¿ah? Pone la llave, él dice, mira, salió una chispa, pero ojo, esa chispa no fue de la llave, ¿ya? Esa chispa probablemente fue de un elemento que quedó en la piedra, y cuando se topó con esta llave se soltó y salió ahí, se generó ese roce con la llave y saltó, ¿ya? Pero no debería generar chispa, ¿ya? Hay otros, ¿ya?, que no tienen forma, ¿ya? Se generan chispa. A poco volumen o mucho volumen, pero volumen de chispas, como aquí cuando dice el cromo, el carburo, el tungsteno, me dice que no tiene forma la chispa, ¿no? Porque solamente unas de luz son como muchas estrellas ya fugaces, ¿ya? Que no explotan, ¿ya? Por ejemplo, para el cobalto, cromo, carburo, tungsteno y níquel, las últimas que vimos, ¿se recuerda? Don Diego, exactamente, en ningún momento generó chispa. Revisa el video y aparece una, y esa debe haber quedado ahí de algún elemento previo que probó el profesor. A lo mejor quedó alguna viruta dentro de la piedrecita de otro material, ¿ya? Entonces tenemos también el cobre, el latón, que no genera nada. Ojo, insisto, para el cobalto, cromo, para el carburo tungsteno, para el níquel, no hay forma de chispa. ¿Por qué? Porque solamente un rayo rectilíneo, ¿ya? Que en los tres casos no cambia de color, va a ser el mismo. La zona 1, la zona 2 y la zona 3 son los mismos. Anaranjado, anaranjado claro y anaranjado, ¿ya? Muy poco volumen de chispa. Aleaciones nitruradas, mucho volumen, blanco y blanco, y bifurcada. No son todos los materiales ferrosos, ¿eh? Ojo, todo lo que diga acero, ¿eh?, y fundición son materiales ferrosos, pero acá el níquel no es un material ferroso, ¿eh? ¿Por qué no es un material ferroso? Porque no tiene fierro o hierro, ¿eh? Recuerde que esa es la diferencia, ¿eh? El cobre no es una... es un metal no ferroso, ¿eh? El latón es un metal no ferroso, y ahí también nos ayuda a indicar si un material puede tener magnetismo o no, ¿eh? También uno puede ver, voy a ver si, según el tipo de chispa, si le puedo hacer un ensayo predictivo, ¿eh?, de partículas magnéticas. Hay un ensayo que hacen la gente de mantenimiento a los equipos que va a operar, ¿eh? Por ejemplo, algún chute de descarga, algún elemento estructural de las correas transportadoras o estructural de soporte del chancador, o algunas piezas propias del chancador, o algunas piezas de una pala mecánica, ¿ya? Ahí vienen los viejitos de Moncón, que se llaman, que son los de mantenimiento de confiabilidad, y hacen ensayos predictivos, ¿ya?
en donde vienen con un yunque magnético. El yunque magnético más o menos es así. Ahí tiene unas articulaciones. ¿Eh? Acá. ¿No? Aquí tiene un espaciado como para poner, para tomarlo, como un manguito, ¿no? Y se conecta a la corriente alterna del sistema interconectado, ¿no? Y entre estos dos se genera un polo magnético, ¿no? Mediante electricidad, ¿no? Y generamos un polo magnético, ¿ya? Entre estos dos, norte y sur. ¿Y qué hacen acá? ¿Ya? Voy a borrar acá lo que puse. ¿Ya? Entre estos dos yunques van a diferentes partes de la pieza que tú estás, tienes alguna duda, a lo mejor tú tienes duda de que esta pieza pueda tener una fisura. A simple vista yo no veo ninguna fisura. ¿Ya? A simple vista yo me voy a dibujar una fisura acá, pero esa fisura realmente no la vemos, ¿eh? Porque es tan pequeña. Entonces usted viene, posiciona esta patita, esa patita, una patita acá, otra patita acá. Aprieta el interruptor, ¿eh? Y se genera un polo. Y aquí, previo a poner las patitas, usted dejó óxido de fierro. Óxido de fierro, espolvoreó óxido de fierro por todo este lado. Mucho óxido de fierro. Óxido de fierro. Pone el yunque, pone esta patita, aprieta el interruptor y este óxido de fierro se empieza a, me imagino que ustedes hicieron alguna vez ese ensayo que ponían una hojita, óxido de fierro, iban con un imán, ¿eh? Se ordenaban todas. Aquí lo mismo, se empiezan a ordenar según el flujo magnético que hay, pero como ellos van a encontrar acá una bifurcación, o sea, no bifurcación, una fisura, muchas de estos óxidos se empiezan a acumular acá, ¿eh? Otros, obviamente, estos van a desaparecer porque se van a ordenar, ¿eh? Otros van a quedar alineados con estos polos, aquí, ahí, pero la gran mayoría va a quedar aquí, y ahí te va a dar el aviso, ojo, hay una fisura, y dependiendo del tamaño de esa fisura, ¿ya? Los viejitos estos dicen, ah, puede continuar su equipo trabajando o hay que mandar a generar una soldadura, hay que eliminarlo, hay que dejarlo en el taller, etc. ¿No? Se detiene el equipo, ¿no? Porque está bajo norma, esto está normado, ¿no? Pero para poder hacer eso necesito, ¿no?, que sean elementos que tengan, tal como indicó ahí su compañero, sean elementos ferrosos, ¿no? Sean materiales ferrosos, ¿no? Entonces, seguimos. Procedimiento experimental. El ensayo consiste en tomar una probeta de un material, presionarlo contra el material esmerilador, lo que producirá chispas, que deberán ser fotografiadas y observadas para su posterior análisis. Esto, obviamente, se desarrollaba cuando nos reuníamos en la universidad, ¿no?, de forma presencial, ¿no?, pero obviamente por las condiciones de confinamiento que estamos y cuarentena no se puede hacer. Entonces, claramente este procedimiento se desarrolla en forma presencial. En esta situación de confinamiento es que usted deberá sacar fotografías o pantallazos del video que observamos, o sea, que hizo el profesor, ¿ya? Y debe completar los siguientes cuadros. Lo anterior se debe repetir con los distintos materiales ensayados en el video. Don Diego, a su pregunta, don Diego me pregunta, ¿las imágenes las podemos sacar de internet o es necesario sacar la foto del video? Usted sí o sí tiene que utilizar la foto del video, pero puede acompañar, ¿ya?, su análisis por probeta con fotografías que encuentre en internet. Ningún problema. Ojo, siempre y cuando sean los mismos materiales, ¿ya? Yo delante le indiqué, no vaya a poner una fotografía en donde esté
el profesor con esta pieza de acero, ¿ya? Y usted después diga, ah, voy a acompañar esta imagen con esta fotografía, y después yo veo la fotografía de la chispa y es más de un cobalto cromo más que del acero, ahí va a estar malo, ¿ya? Ojo ahí, pero sí, apóyense de videos que puedan ver, ¿ya? Que puedan encontrar, fotografías que puedan encontrar, etc. Además de esto, debe realizar un procedimiento de seguridad indicando lo EPP, hacer un análisis seguro del trabajo y una evaluación de riesgo. Piense que usted está haciendo esta actividad de forma presencial. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensaría yo si es que voy a hacer este ensayo? Bueno, este es un esmeril de pedestal en donde yo me paro. Ah, tengo que tener mi EPP. Sí, ahí ya tengo EPP. Me tengo que acercar. Este ensayo es un ensayo donde este material incandescente salta a alguno a un metro y medio. Obviamente, si lo estoy haciendo al lado donde tengo tarros de aceite o combustible, totalmente inapropiado. Entonces, eso tengo que ir evaluando. Puedo utilizar biombo, etcétera. Pero eso se lo dejo a ustedes. Yo les he ayudado en algunas ideas que pueden desarrollar. Y lo que usted va a tener que generar, aquí, por ejemplo, va a poner la fotografía de la probeta 1. Usted elige cuál es su probeta 1. Para algunos la probeta 1 va a ser la llave, para otro va a ser el tapón de bronce, para otro va a ser el hierro, el grillete, etc. ¿Ah? No estamos ordenando aquí probetas. ¿Ah? Usted dice, ya, esta para mí es la probeta 1, el grillete. Saca un pantallazo de la chispa que generó el grillete, ¿ah? Y lo pega aquí o... Si va a ser el informe, deja una hoja solamente para la probeta 1 y ahí ponen la fotografía. Aquí yo le estoy dando una idea nomás de estos cuadraditos. ¿Ah? Luego sí me tiene que indicar a qué imagen corresponde según la figura 2. ¿Se recuerda la figura 2? La figura 2 es donde salen estas muelas, ¿ya? Y salen todos los tipos de chispas. Entonces usted va a decir, ah, ese era de un acero inoxidable, el 6. Ah, este era un hierro forjado, el 8. Y indica ahí, ¿ya? A cuál patrón corresponde. ¿Ah? Luego, una descripción del rayo, ¿ah? Las características, la zona, una designación del acero, en caso de, ¿ah? A lo mejor algunos no son acero y por ende ahí no deja nada. ¿Ah? Obviamente, en más de algunos no va a tener que dejar nada acá. ¿Ah? Y alguna observación adicional que usted quiera indicar como grupo. ¿Ah? Lo mismo para la probeta 3 y 4. ¿Ya? Recuerde que hay unos formones, el profesor trabajó con un formón normado y otro no normado. ¿Ya? La probeta 7. ¿Ya? Y les dejo además una pauta de cotejo para la evaluación y la calificación. 10 puntos con respecto a la carátula, al objetivo de la actividad, a la descripción del rayo de cada probeta, 20 puntos, la determinación de los elementos aliantes que podría tener, ¿ya? La asignación del material, ¿ya? Elaboración del procedimiento de seguridad, 25 puntos, observaciones, conclusiones y comentarios personales. ¿Ya? El comentario personal me sirve en 3 líneas y estamos ok. Y las observaciones y las conclusiones son ya general como equipo, y los comentarios personales son individuales, ¿ya? Entonces, esto me lo tienen que entregar este viernes, ¿no? Durante todo el día, ¿no? Aseguren esta nota, muchachos, si se da cuenta, es un informe no tan complejo, ¿no? Así que espero que lo puedan desarrollar de buena manera. Recuerde, usted puede hacer grupo máximo de 4 integrantes, ¿eh? Y yo les voy a pedir que me voy a abrir un foro, ¿eh? Para que ustedes me indiquen los grupos, ¿eh? Uno que me indique los integrantes del grupo en aula, ¿eh? Y así yo, además de que usted tenga... por ejemplo, paralelo 301, paralelo 300, paralelo 302, usted va a tener, por ejemplo, paralelo 300, grupo A, paralelo 300, grupo C. Entonces,
Después, en un tiempo más, cuando ya se ordene un poquito más el aula, probablemente de vuelta del receso, ¿ya? Yo voy a eliminar lo que tiene que ver con el tipo de paralelo y usted va a ser solamente alumno de mi asignatura y está diferenciado como grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo F, ¿no? Ya no va a tener este otro nombrecito del paralelo, porque así cuando usted suba un trabajo, ¿no?, al aula, yo evalúo solamente a uno de los que subió y la nota va inmediatamente para todos, ¿no? Entonces, en el informe, en la portada, entregue la descripción del ensayo, la carrera a la que pertenece. Voy a ser bien insistente en esto, yo igual bajo harto punto, ¿no? Si solamente usan su apellido paterno, ¿eh? Yo les pido su nombre, su apellido paterno y su apellido materno, ¿eh? ¿Qué otra información necesito? La fecha, la carrera, la asignatura. Eso. Eso sería como laboratorio, ¿eh?, del ensayo de Chipa. Cualquier duda, muchachos, recuerde que el aula hay un espacio en donde usted puede hacer preguntas asociado, ¿ya?, a lo referente al taller, ¿ya?, que lo puede encontrar acá mismo en introducción a los materiales, ¿ya? Hay un foro, ¿ya?, aquí, consulta, ahí hace las consultas necesarias, ¿ya? Yo trato de responder todas, a excepción cuando me hacen una pregunta que yo ya lo indiqué en clase, y ya, oye, lo indiqué 8 veces en clase, ¿eh? Imagínense que alguien me pregunte, profesor, tengo que hacer las 7 probetas, téngalo claro que tengo paciencia, pero ahí yo digo, ah, ya, sí, ya, insistente, o si lo dije todas estas veces que tienen que hacer las 7 probetas, ¿eh? Y profesor, ¿puedo sacar imagen de internet? Sí, puede sacar imagen de internet. Pero si son preguntas que apoyan a todo, obviamente voy a responder de inmediato, ¿no? Ya pues, entonces ese sería el ensayo, el laboratorio, ¿no? Voy a pausar, voy a detener la grabación.